¡Hey! Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es George y en el video del día de hoy vamos a escapar de la cárcel de... ¿Qué? ¿Scooby-Doo? Sí, Scooby-Doo va a ser nuestro carcelero el día de hoy. Vamos a tratar de escapar de la cárcel. Miren, ahí está, el carcelero Scooby. Nos metió a la cárcel porque le robamos sus Scooby-galletas, tal vez. O tal vez porque fuimos... cometimos un crimen, nos disfrazamos de un fantasma y por eso Scooby-Doo y la pandilla nos tienen prisioneros. Miren, un pico de Roblox. ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a empezar. Miren, qué bien está la temática. ¡Ay, miren la máquina del misterio! Está ahí arriba. ¡Ah! ¡Ay, por poco! Ya me iba a caer. La máquina del misterio, miren. ¿Creen que salga algún otro personaje de Scooby-Doo o solamente Scooby-Doo? Vamos a seguir avanzando. Vamos a levantar aquí las rejillas. Ay, por poco. Por poco y me caigo. Y listo. Avanzamos al siguiente nivel. Aquí no nos dicen qué stage estamos, pero miren, ya estamos del otro lado. Aquí está el carcelero Scooby. Scooby, me voy a escapar de ti, me voy a escapar. Ay, ya me vio. Ya abrí la rejilla. Corre. Ese Scooby, yo creo que sí comió muchas Scooby galletas, miren. No puede ni subir. Ah, miren, ya me cambiaron aquí. Antes eran unas tuberías y ahora son como unas escaleras medio raras. Ah, pero miren, creo que en teoría está más fácil, ¿no? A ver si no me caigo, porque sí se ve como que está más fácil. Ya quitaron el brinco de aquí. Ay. Listo. Sí, sí estaba un poquito más fácil, ¿eh? Bueno, ya pasamos esa parte. Ahora vamos a los baños, sí. Aquí ya sabemos que... Ah, bueno, aquí está, mire. La pala. Y vamos a escapar, a terminar de escarbar ese túnel. Ay, a ver. Ahí está, ahora sí. Adentro. Túnel. Y ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado en el sótano, que está lleno de lava. Aquí vamos a hacer unos parkour para poder librar estos obstáculos y luego el puente de madera. Acuérdense que el puente tiene roto, miren. Ay, como que no se cayó. Uy, no. Ahí ni siquiera se caen las tablas, pero bueno, ya pasamos. Aquí hay que saltar esta... Ay. Esto está igual de difícil. Ah, salto. Eso. A ver, aquí, ¿qué será la bola? Miren, ahí viene. Trato de no acercarme mucho porque luego... Corre, ¿qué? Vamos a esperarnos aquí. Lento, pero seguro. Ahora sí, corre. Y es como un desierto, ¿no? Bueno, parece que es como arena. Vamos a esperar a que pase la tercera y ahora sí. Corre. Ahí está la escalera. Sube. Muy bien. Ya llegamos al siguiente nivel. ¡Ay, miren! Shaggy es el primo de la máscara de hierro. ¡Ay, me va a atrapar! Me atrapó Shaggy. Bueno, al menos ya... Ya abrimos la reja, miren. Ahí viene Shaggy. Corre. Ay, aquí ya no me va a perseguir. Ay, por poco. Miren, ahí se ve. ¡Aja! Ese Shaggy se comió también unas Scooby galletas echadas a perder. Por eso se anda echando ahí unos pedidos tóxicos. Oigan, ya salió Scooby, ya salió Shaggy. ¿Quién más creen que salga? Todavía faltan varios personajes, porque falta todavía... Acuérdense, en la cocina, el cocinero. ¿Quién será el cocinero? Ahorita vamos a ver quién va a ser el cocinero. Y luego también más adelante creo que hay un policía. A ver quiénes son esos personajes. Ya llegamos aquí a donde son los saltos. Ay, ¿creen que es alguna Scooby galleta o igual creen que sea una bebida? A ver, vamos a ver. Ah, es una bebida también. Bueno, ya tenemos la bebida de Flash. Ahora sí, salto tras salto. Vámonos. Este ya lo hemos pasado muchas veces, ya sería el colmo que no pudiera a la primera. Ay, y ahorita mejor. Es que aquí es donde ya empieza uno a patinar, porque se pone más difícil. Pero bueno, miren, ya de perdido, llevamos la mitad. Y aquí sí voy a agarrar vuelito. ¡Ah!
No, agarré mucho vuelo. Ay, bueno. Ahorita reaparecemos ahí donde perdí. A ver, ahora sí. Aquí es donde había perdido ahorita. Tranqui, tranqui, tranqui. Eso, falta un salto, falta un salto. Ay, si me caigo. ¡Salto! ¡Eso! Ay, ahí salió todo el gas. Ahora no me tardé tanto, Ahora creo que fueron como 3, 4 intentos nada más. Vamos a seguir subiendo. Oiga, por cierto, ¿ya vieron mi nuevo outfit? Miren. ¿Qué les parece? Ya me quité los lentes. Ese pantalón me gustó. Trae como unas rodilleras. Y la camisa también está bien padre. Espero que les guste. Y si no, pues lo cambiamos. No pasa nada. Ok, vamos a la escalera. Venga la escalera. Venga la escalera. Vamos, 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 vamos. Aquí ya sabemos que la escalera hay que ponerla más o menos como por aquí. Y luego, a ver si alcanzo, ¿no? A ver. Ok, ya abrió la rejilla. ¿Y dónde está la otra escalera? Acá está, mira. Eso, hoy a la primera. Primera vez. Listo, ya llegamos al ducto de ventilación. Y aquí es. Ah, sí, es el de. Ah, bueno, no, todavía no. Aquí es contra el aire. Contra el aire, contra el aire. Ay, que no nos lleve, que no nos arrastre, que no nos arrastre. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Inclinado, inclinado. Y estamos a punto de lograrlo. Listo, ya lo logramos. La escalera, vamos. Sube, 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 sube. Aquí ahora sí. Ah, ok, siguen estos. Este parkour en los tubos. A ver, vamos a ver. A ver si no me caigo por ahí. ¡Ay! Sí, me caía. ¡Ay! ¡Ay! A ver, acá, izquierda. Es que ya ni me acuerdo porque el otro ya tiene rato que lo jugué. Cuando escapamos de la cárcel de Barry. Bueno, no tiene tanto realmente, pero. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, ahí viene una amiga, ahí viene una amiga. Vente, amiga, es por acá, es por acá. Sígueme, sígueme. Tú puedes, tú puedes. ¡Ay, me caigo! Ah, ahí está, ya lo logramos. Ajá, era la que estaba abajo. ¿Cómo le hizo? ¿Se teletransportó o qué? A lo mejor. ¡Ah! Se cayó. A lo mejor tiene alguna ayuda, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a caernos aquí. Porque sigue. Está. ¡Ay! Por poco no le doy. Listo, ya tenemos la segunda. Creo que sí es por aquí. Sí. Ya abrimos la segunda válvula. Vamos por la tercera. Vamos por la tercera, vamos por la tercera. Listo, ya tenemos las tres válvulas. Ahora sí, véngase. Subimos. Aquí casi siempre pierdo, ¿no? Bueno, sí, casi siempre pierdo. Pero miren, ahora sí, a ver si no me caigo aquí por andar de hablador. Bueno, no importa porque ya. Ya cerramos las tres válvulas. Ahora sí, tranquilo, tranquilo. Es que me emociono. Ya tenemos las tres válvulas. Y ahora sí, continuamos, continuamos. Por acá. Por acá, por acá, por acá. Ahora aquí es un salto. Eso. Otro. Listo. Ya subimos al puente. Oh. Vamos rapidito, Vamos rapidito. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Avanzamos por el ducto de ventilación. Ahora sí sigue el que yo pensaba hace rato, miren. Este es el que nos empuja. Son como tres seguidos. Ahí vamos. Una, dos, tres. Ahora sí. Brinco. 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 Aquí para abajo. Aquí. También. Ay, está muy separado. No me puedo mover. ¡Ah! Ya me andaba cayendo. ¡Ah! No me deja moverme. Donde caí, ahí me arrastra. Bueno, no importa. Uf. Sí lo pasamos, sí lo pasamos. Yo pensé que iba a batallar más ahí porque cuando caigo, como que no me dejaba moverme. Aquí era el de la ventila. Ah, sí, miren, el que te lleva para arriba. No voy a llegar al segundo intento. Ahí está, ahí está. Listo. Ya caemos en el otro ducto. Y seguimos. ¡Ah! El cocinero. ¿Quién será el cocinero? ¡Ah! ¿Quién es? Vilma. Vilma es el cocinero. Corre, 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 corre. Vamos por la bazooka. Por la futsuka. Vamos, 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 vamos. A ver si no está atrás de mí. Bueno, no importa. ¡Ay! ¿Dónde se quedó? Se quedó atrapada. ¡Órale! Toma, toma, toma. Tomatazos en la cara. Toma, 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 toma. Aquí hay que huir, hay que huir, hay que huir. ¡Ay! Casi nos da. Sí nos bajó sangre. No importa. Ah, toma. Tomatazo. Piñazo. Chocolatazo. Scooby galletazo. Hamburguesazo. Oye, esta bazooka tiene todo lo que Shaggy y Scooby se comen en un capítulo. Piñazo. Gary de Chef. Alguien sería Vilma de Chef. ¡Listo! ¡Oh!
Órale. Siempre explotan. ¿De qué estarán hechos? Acá está la puerta, miren. Vámonos, vámonos. Casi no nos hizo nada, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Ah, y aquí es el donde te dejas caer y luego te va rodando bien feo, miren. ¡Oh! ¿Qué onda? Vale. Bueno, caí medio raro. Sigamos avanzando. Acá está la escalera. Oigan, ya fue Bill. ¿Quién creen que sea el policía? ¿Daphne? ¿O creen que sea Freddy? No sé, vamos a ver ahorita. A ver, aquí era. Ah, sí, era para arriba. Y ay, aquí son las ventilas. Ay, aquí es a la James Bond. Aquí, siempre que paso, rara vez me pegan, ¿eh? A ver. No sé si he corrido o he corrido con suerte. O de plano sí lo hago bien. Pero rara vez me han pegado aquí. Déjamelo en los comentarios si esta parte del escape de la prisión se te hace difícil. Miren las maripositas. Ok, aquí es donde hay que poner. Hay que ponerla. Hay que tomar estas láminas y hay que ponerlas aquí abajo. Y luego pasamos de uno por uno. Aquí la otra vez se me ha dificultado, pero como que me acercaba demasiado. A ver si aquí le atino, ¿eh? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ahí la voy a dejar caer, a ver si no se cae. Uf, ok, nos fue bien. Si te está gustando mi video y quieres ver más contenido cool como este, tienes 5 segundos para darle like y suscribirte a mi canal. 1, 2, 3, 4, última oportunidad. ¿Ya te suscribiste? Ok, 5. Ahora ya que estás suscrito, no te vas a perder ninguno de mis videos. Vamos bien, vamos bien. A ver, último. Ok, perfecto. Ya libramos esta parte. Ahora sí creo que sigue el policía, ¿eh? Sí, ¿quién es? ¿Quién es? Ah, es Scooby, es Scooby. Bueno. Ay, aquí batallo yo porque era. Era. Está como atorado, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar que se bugueó. Está atorado, está atorado. Está atorado, está atorado. ¿Quién sabe por qué está atorado? Sigue la otra mano. Ya vamos a acabar. ¡Listo! ¡Adiós, Scooby! ¿Qué onda con los efectos? Miren, ah, la camioneta de escape es la máquina del misterio. Vamos a subirnos. Ya casi estamos por escapar de la prisión de Scooby. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! Estaba disparando. ¡Escapamos! ¡Ya escapamos! ¡Ya escapamos! Estamos fuera de la prisión. Ya escapamos de Scooby, ya escapamos de Shaggy. Creo que ya. ¡Ay! De Vilma, ¿no? Que era la cocinera. ¿Quién más falta? Ok, ¿aquí qué onda? ¡Ay! No, no pusieron las flechas. Me pone que por aquí había unas flechas. ¿O era más para allá? ¿Por qué se bajó solo? ¿Sí se bajó solo? ¿O me bajé yo? Bueno, vamos a seguir caminando a ver si la encontramos. Miren, ahí hay. ¿Qué es eso? Oigan. Ah, miren, allá están las escaleras. Como que me bajé un poquito antes. Bueno, vamos, no importa. Vámonos corriendo. Mientras no nos persigan, no pasa nada. Oigan, ¿y por qué no me quitan la bazuca? Puedo seguir aquí tirando bazucazos. ¿O será que todavía falta otro enemigo? Pum, 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 pum. Bazuca, tomate. Tan caro que está el tomate. La hamburguesa. Ayer comí hamburguesa. Muy buena, por cierto. Oigan, ¿por qué no me quitan la bazuca? En los zombies anteriores o en los mapas anteriores sí me la quitaban. Bueno, no importa. Ya nada más nos faltan estos escalones. Ya estamos a punto, a punto. Aquí, tubería, 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 tubería. Escaleras hacia arriba. Y ahí debe estar el helicóptero. ¡Sí! Con eso ya escapamos. Escapamos de la cárcel de Scooby-Doo. Hey, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó que Scooby-Doo fuera nuestro carcelero? Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Hasta aquí termina el video del día de hoy. Me despido. Eso es todo. Ya me fui.